tal vez un poema. Algo nos encanta, es una canción, o ser aplaudir, algo hemos hecho, algo que tiene una referencia con esa acción dramática de ponerse frente al público y decir algo. Ya la primera acción dramática es pararse frente al público y establecer un vínculo. Ese es el primer conflicto dramático. Yo soy contarles algo y tenerlos entretenidos y yo tengo que entretenerse. Ese es el primer conflicto. Lo demás, ya que contemos, es otra cosa, pero lo primero es tener el valor de pararse y pararse bien frente al público. Y el abuelo, y los primos que lo van a aplaudir. Entonces el teatro siempre ha habido desde que el hombre toma conciencia de su necesidad de comunicarse. Por eso cuando en el teatro y en el arte en general ponemos las figuras de los jeroglíficos, ¿no? De las cuevas de Altamira, como la primera escena teatral cuando los hombres pintan los animales y cómo los cazan, están pintando lo que va a suceder, dicen. Y a eso les sirve como de catarsis para enfrentarse a la acción real. Entonces están haciendo teatro o de repente están pintando lo que ya pasó para la próxima. Entonces dicen que es la primera acción teatral y eso nos enseñaron en la escuela de dramático. Hay muchas otras manifestaciones hoy, incluso más allá de la cueva de Altamira, que ayudan a hacer entender. El Jerzy Grotowski, el más grande innovador del teatro contemporáneo del siglo pasado, que cambió todo el teatro polaco y de ahí todo el teatro en Europa y de ahí todo el teatro del mundo, que de alguna manera lo cambió, a favor o en contra lo cambió, porque yo puedo estar en contra, pero esa contra nace de una reacción a algo. Entonces estoy contra Grotowski y invento otra cosa, pero es algo válido porque es una reacción, ¿no? No tengo que defender mis ideas, mis intereses del teatro. Grotowski hizo eso, transformó por oposición o admiración el teatro mundial. Y de pronto un día decide que se acabó, que el teatro no tiene sentido para él, ni que no va a solucionar el mundo, no va a cambiar nada, y él le interesa que eso lo van a seguir haciendo miles de miles que no son él, y que él ya no tiene por qué hacer eso más porque ya hizo lo que tiene que hacer, y ya que los demás sigan haciendo, y él va a hacer otra cosa, que es al otro lado del eslabón de la cadena. Digamos, aquí está el eslabón de la cadena. El arte del espectáculo, se va al arte del ritual. Y se va al rito, se va al origen del origen del origen del teatro. ¿Dónde encuentra él el primer origen? En las danzas y los cantos más antiguos de la humanidad. Entonces crea un centro de investigación donde los actores se entrenan. Este es otro acontecimiento también del siglo. El grupo o el actor que se entrena. Antes el actor no se entrenaba. Sí, hacía un poquito de ejercicio, cositas así más o menos para la voz, para estirarse, y algunos, no todos, ¿no? Pero entrenamiento como una disciplina, como un espacio necesario para desarrollar, para crecer, para ser un buen actor, eso no existía. Hoy día los grupos se reconocen, los teatros de grupos se reconocen porque entrenan. Ah, tú eres un grupo que entrena, ah, tienes entrenamiento. Más allá que se gusten, se caigan bien, primero si tienen entrenamiento. Si tienen entrenamiento, puede ser hasta horrible, pero me gusta porque tienen entrenamiento. Entonces, el entrenamiento es el vínculo fundamental de ciertos grupos y de la gente de teatro de hoy, de la gente de danza. Entonces, quiere decir que el señor Grotowski, cuando se va a las fuentes, a las canciones y los él considera que ahí está el origen del teatro. Entonces, organiza este centro de investigación donde hace a los actores entrenar todo el día en aprender canciones y danzas, rituales de culturas. Manda a averiguar, se va al África, se va al Afganistán, se va a los lugares más antiguos, la India, ¿no? América, y buscan rastros de culturas, ¿no? Para encontrar esas danzas, esos cantos antiquísimos, y hace que los actores repitan algo que no les compete, porque ¿qué hacen actores occidentales repitiendo canciones africanas o bailando ritos africanos? Y ahí se va demostrando día a día a través del trabajo de Grotowski, de años que duró hasta que se murió. 10 años trabajó en eso hasta que se murió. Y ahora sus discípulos siguen trabajando. ¿Y qué descubren? Que el ritual es inherente a todas las culturas. Que un occidental, al tocar, repetir los ritos africanos, se conecta con su ancestro. Porque el ancestro es ritual. De occidente, oriente, chino, japonés, africano, todos nacen en ritual. Entonces, si nosotros comenzamos a repetir
y a repetir las danzas ancestrales que todavía duran en el Perú de hoy, vamos a encontrar, por definición, por claridad, el ritual más antiguo del Perú, ¿no? Y nos vamos a conectar con los rituales más antiguos del mundo. Esta es la tarea que se dedica a Grotowski, el exponente más grande del teatro de vanguardia del siglo pasado. Entonces, en algo que todo el mundo dice, ah, ya se fue del teatro. Y no entienden que no se fue del teatro, se quedó en el teatro, pero se fue al origen. Y eso es lo que no se dice hasta ahora. Los grandes interesados, los grandes académicos, los grandes investigadores dicen, Grotowski dejó el teatro, se fue. ¿Por qué? Porque el teatro es esto solamente. Como dice Charo, la caja negra, que es el gran invento moderno de hoy. Pero eso es el punto final, el arte, el espectáculo. El origen es el ritual y está unido, es una cadena. Grotowski dice, yo me voy a hacer ritual, ustedes siguen haciendo el arte en el espectáculo. Pero cuidado, que en los próximos 20, 30 años van a venir todo el capital del mundo a adueñarse de ustedes. Eso lo dijo hace 30, 40 años Grotowski en Pontedera, nos lo advirtió. O sea que yo no tengo que quejarme. Si no he aprendido a ser un yuppie, moderno, y de mi capacio mejor que este, y vestido con corbata, yo no tengo derecho a quejarme, porque tendría que haberme preparado para ir a negociar con la Foundation, o con la Nestlé, o con el Banco de Crédito, ¿no? Sin embargo, de alguna manera estamos negociando así como estamos, con el Banco de Crédito y con el Banco Continental de Tarumba, estamos, porque esto estaba pisado, el capital se va a meter, el capital va a descubrir la utilidad del teatro, claro, del espectáculo, primero fue, durante años el espectáculo, ¿no? El evento. Habían grupos de teatro jovencitos que se formaban y se dedicaban a organizar eventos para poder vivir de eso y poder hacer teatro, dice que no. Entonces, al final terminaban haciendo más que eventos y muy regulares, ¿no? Muy eficientes, muy profesionales, pero muy regulares en contenido, en sentidos. Entonces, ahora no, las empresas están tratando de ir a los grupos más profundos, más serios, están negociando cómo los grupos de teatro de hoy con su estética pueden ser útiles al capital. Ese es un paso enorme, no se trata de decir no, bueno, vamos a negociar, porque cómo voy a oponerme, tengo que negociar, si negocian todo el planeta, los chinos, los rusos, los franceses, los holandeses, ¿por qué no voy a negociar yo? ¿Quién diablo soy yo, peruanito de pacotilla? A negociar se ha dicho, y ese es. Entonces, volvemos al origen. El teatro nace con el ser humano. El teatro nace con ustedes. Cada uno de ustedes está listo para hacer teatro. Entonces, claro, se han especulado muchas cosas, como el método de Wall que dice, todos somos actores, todos podemos hacer teatro. Claro, desde ese punto de vista, cualquiera de nosotros, hemos visto lo que ustedes entrenaban, y si siguen entrenando 2-3 horas en el día, y comienzan a aprender textos, y comienzan a representar lo que vamos a hacer ahora, ya podemos hacer teatro. Y más de uno seguramente le va a picar y va a seguir haciéndolo, ¿no? Eso no lo duden. Espero que sea así. Porque ese es mi sueño, ¿no? De que un día todos los profesores que enseñemos lo que enseñemos, hasta el de matemáticas y química, haga teatro. Qué divertido sería para mí estudiar nuevamente. Cuando yo, aburrido, tuve que estudiar química y matemáticas y física los últimos 2 años, para sacarme notas sobresalientes, sino porque antes era siempre jalado. Hasta que un día tuve que decir, no, tengo que aprender. Y contra mí, contra mi deseo, mi manera de ser, tuve que aprender mecánicamente esos cursos para pasarlos, ¿no? Pero qué divertido sería hoy que sea, ¿no? Con teatro, ¿no? Todo, no sé, y ya la creatividad del maestro, ¿no? De que analice sus enseñanzas y que tenga que ver con las acciones teatrales y todo. Pero ese es otro tema. Pero en fin, lo que yo quería era concentrarnos en esta idea de que todo es teatro. Entonces, lo que hemos tratado en esta historia para llegar al Perú es de esta necesidad del teatro de ser, esta necesidad del teatro de algunas personas salirse del general y volverse profesionales. Aquí, como en el teatro y el arte, en todas las profesiones, hay mucho sancochón que revisar, ¿no? Porque el sancochón mete de todo. Todos son muy ricos, pero hay que ver qué tiene, ¿no? Entonces, igual, al teatro llegan todos. Porque, a mí, miren, ahorita, una cosa que a mí me indigna personalmente, y me indignó más estos días, el chino
Fujimori se va a un juicio importantísimo, el último, vestido que da pena. Yo le digo a mis alumnos, yo cada vez que vengo a una clase, ya sea allá en cuatro tardes como acá, yo me ocupo de mi look. ¿Usted cree que yo hasta todo, hasta el interior, está preparado? No, no importa, pero si hay que estar preparado, hay que sentirse bien. Desde mi media hasta mi camisa, mi ropa, mi perfume, todo tengo que sentirme yo bien. Si yo no me siento bien, ¿cómo voy a ir a clase? Yo no puedo venirme con lo que encontré. Ya, pues salimos, todos vienen con su look, yo cada uno trae su look. A veces nos importa un dedo, ¿no? Voy así. Pero no es así, pues, no es así, porque es una comunicación con el otro y el otro merece mi respeto, mi respeto es vestirme para él, para esa persona que viene a verme, porque me va a encontrar. Entonces yo vengo a clase, tengo que prepararme con mi look. Entonces todos nos preparamos, pero eso no pasa en la vida general. Hacemos teatro porque hay que hacer teatro, porque no sirvo para esto, no sirvo para esto, porque no sé, o para ver para qué sirvo. Entonces se meten al teatro para ver si sirven para algo. Muchos encuentran el servicio. Yo he formado, por ejemplo, cada generación no ha tenido los 3-4 que han quedado, siempre quedan 3-4-5 como máximo, 2-1 en cada generación. He formado 9 generaciones, ahora tengo 10. Tenía 5 y ahora quedé con 1 de los 5, profesional, que sí hasta ahora. De los 10, yo les digo, si me quedo con 1, suficiente. Pero ¿dónde se van los demás? Unos se van a hacer teatro, otros sus grupos, otros nada que ver con el teatro, pero nada más bonito que escuchar en lo que yo hago, en el restaurante, en la gastronomía, yo sigo siendo lo que usted nos enseñó. Los mismos principios, la misma metodología. Porque el teatro, la escuela, le sirvió para orientarlo en la vida, para darle sentido a sus cosas, a sus acciones. Una señora me decía, hoy día pico ensaladas, que es un espectáculo y toda mi familia me ve. Voy a cobrar. ¿Cómo pica pensando en la acción, en todo organizado, ¿no? Entonces, eso lo aprendió del teatro. Entonces, pero habemos los que persistimos. Y los persistimos no somos los que vamos al teatro para ser aplaudidos, para ser reconocidos, porque nuestro ego ya no aguanta más y necesito desarrollar el ego con otro personaje. No, hay otros más allá todavía, los que se consideran artistas. ¿Quiénes son los artistas? Bueno, los artistas son los loquitos. Yo siempre digo, son los más atrevidos, ¿no? Son los que creen, primero, que van a cambiar el mundo. Después descubren que lo van a cambiar un poquito. Después que basta con hacerlo bien consecuente lo suyo, para si cambia alrededor su familia, ya es suficiente. Pero insiste, es consecuente. Claro, es una cosa de valorarse, ¿no? Pero yo creo que no, el que persiste siempre seguirá siendo un ejemplo, un modelo. Porque nada peor que mira, oye, pero el maestro, pero qué bacán, ¿no? Pero ya no es igual, ya mira lo que está, por ejemplo, millonario, tiene 10 edificios. Ay, ¿ah? Ah, ya, sí puede. Entonces, es eso, ¿no? Nosotros somos los artistas ya, son seres como, tienen más exigencia, porque son seres que están contra el sistema, porque quieren corregirlo, quieren cambiarlo, están en desazón, quieren expresar a través de su cuerpo, de su arte que han desarrollado, lo que sienten frente a la sociedad, el disgusto, el malestar, la alegría, la esperanza, qué sé yo. Entonces, esos tienen una mayor exigencia todavía que la profesional, porque ellos pretenden ser un modelo para el mundo, una inspiración, ¿no? El artista, en realidad, deberíamos tratar, y esa es mi lucha, que todos, también los profesionales del teatro, lleguen a sentirse artistas y que también la gente, el público, vaya al teatro con el espíritu del artista. Si descubrimos que en el público hay alguien que se comunica con el artista desde el espíritu del artista, va a seguir siendo un artista en su vida cotidiana, en su rol que le toque. Porque el ser artista no es algo excepcional, es un compromiso, es una especie de impulso que lo desasosiega y lo hace como un rebelde en principio, ¿no? Pero hay que canalizar esa rebeldía a una transformación, a una creación. Y la mejor transformación es la creación de algo distinto que me estimula. Ayer yo fui a ver un espectáculo que desgraciadamente estaba la sala llena, 170 personas,
170 privilegiados de Lima, todavía el antes eso desgraciadamente, no había forma de avisarle a nadie, era un francés que atraía a la embajada de Francia, le habló el embajador francés, todo era un acto importantísimo. Y yo decía, pero 170 personas nomás lo vamos a ver. Y entre estas 170 personas, ¿quién me garantiza cuánto realmente les ha servido, les ha sido útil? Un espectáculo de danza por uno de los más grandes coreógrafos franceses, presentó un espectáculo una sola vez. El tema, cuando lo dijo, como paró la oreja, el SIDA, porque lo dijeron de arranque, ¿no? En cuatro tiempos, el riesgo, el miedo, la duda y la soledad. Eran cuatro momentos que iban a ser distintos. Primero un solo, después una pareja, después un solo y después un solo. O sea, distintas bailarines, ¿no? Pero lo más impresionante, más allá ya de arranque me dijeron el tema y los cuatro temas, ya yo estaba preparado, ¿no? Porque ya no necesitaba entender el texto, sino había... Ah, porque no se bailaba con una música, sino con un texto. El texto era grabado y el texto, la palabra en inglés, era la música del actor. Entonces era bien interesante, pero lo más interesante es que los bailarines no bailaban como estamos acostumbrados a imaginar, ¿no? Sino hacían acciones. Acciones. No puedo explicarlas, pero cada uno, el mayor, el que hace la soledad, que es el director, el coreógrafo, es un hombre de 40 años, gordito, grande, pues él hacía así nomás. Tú, con la boca abierta, el hablar de la soledad, y no sé lo que tenía, pero tenía que ver con la soledad. Un hombre que hacía pequeñas acciones, se movía, pero intuía que no pretendía bailar como un muchachito desde el comienzo, que hacía riesgo, ¡pam! Que cuerpo, pero que, Dios mío, lo que podía hacer con su cuerpo era impresionante. Casi quieta, moviendo un brazo, moviendo un hombro, moviendo el tórax, movía todas las partes del cuerpo, pero de una manera espectacular. Y este otro al final, sin hacer casi nada, pero comunicaba. Entonces, ¿qué estaban comunicando ellos? Claro, avisaron que era el SIDA en cuatro tiempos, ojo, babá. Y eso me preparó. Un texto que yo no entendía, porque era en inglés, no entendí nada, ¿no? Además me concentré más en ver lo que hacían. Pero salí conmovido por los intérpretes, por los actores, por los bailarines, por lo que se llame. Porque todo lo que hacían era expresar, querer expresar eso que habían dicho, la duda, el miedo, el peligro. Claro, era más fácil entender el riesgo o entender el miedo, como que había más posibilidades para los bailarines. Ya la duda era más difícil, la soledad infinitamente difícil, pero eso se trataba, de que así yo me aburra, y pues así es la vida. La vida a veces aburre, pero uno tiene que acostumbrarse que el aburrimiento es parte de la vida, ¿no? Porque uno está aburrido y de repente viene un temblor y se acabó el aburrimiento. Y cambió, y ya tiene otra energía y otra. La vida es así. El aburrimiento también es parte de la vida, no hay que sentirse mal de aburrirse. Incluso si se cierran los ojos en el espectáculo tampoco. No es que el espectáculo es malo. Yo no estoy preparado para ese espectáculo. Es otra cosa. Y estar preparado no significa ser yo, porque yo soy el primero que me duermo. No, es preparado físicamente, orgánicamente. Si voy a ver un espectáculo de esta naturaleza, tengo que estar descansado todo el día. No puedo ir después de 9 horas al laboratorio. Con la justa, así. Hice un esfuerzo, menos mal que la hacía incomodísima, así que eso me mantuvo despierto todo el tiempo. Pero un espectáculo extraordinariamente fuerte. Paralelamente, los otros días vi otra cosa peruana, por un grupo de jóvenes. Los jóvenes hoy día están, en general, o salió de la Católica en especial, con esta idea del espectáculo, de la producción. Y la producción, se olvidan que la primera producción en el arte es la producción artística. Si no hay una producción artística, es decir, no hay un concepto dramatúrgico, no hay un concepto de puesta en escena, un sentido, y no hay una dirección de acciones, no hay nada. De nada sirve que el actorcito venga y me salude con un polo que diga,
los falsarios, me dijeron el nombre de frente, los falsarios que parecían que me acomoden bien, que me muestren una escenografía espeluznante, que me manden unas luces maravillosas, que las imágenes que van creando el director son muy buenas, que el escenario es minimalista, no hay nada, pero la escenografía es tan apabullante que ya, si le metes algo, meten dos, tres cosas más, muebles viejos, cosas, pero la escenografía es tan apabullante que ya no hay que ponerle muchas cosas, ¿no? Entonces, pero a la hora que salen los actores, que tampoco yo puedo decir que son malos, porque se ven que se esfuerzan, que están haciendo un esfuerzo por ser precisos y tratar de transmitir, pero van hablando y diciendo cosas que no sienten, o por lo menos que no sienten como yo hubiera querido. O sea, porque, claro, el que va a escuchar, ¡ay, qué lindo, qué hermoso! Y escuchaba que la gente decía así, porque iba a escuchar, pero uno no va a escuchar el teatro, uno va a que ese actor me transmita con su cuerpo toda la energía lo que está diciendo el personaje. Entonces, la historia es de dos terroristas y un torturador. Dios mío, eso ya es cosa seria. Yo hasta ahora, la única obra que he leído en mi vida, en el teatro, que dos terroristas hablan, es una obra de Camus. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? La obra de Camus es la que van a matar los terroristas al archiduque. Es una historia real, bueno, historia real. Van a matar al archiduque que produce la guerra mundial. Sí. Entonces están los terroristas. ¿Cómo se llama? Sarajevo. ¿Ah? En Sarajevo, Príncipe, uno de los terroristas. Claro, sí. O sea, ¿Cómo se llama? Uno se llamaba Príncipe, que tiene 18 años, y el otro no me acuerdo el nombre, sí, sí. Pero tenía tuberculosis. Claro, claro. Es la historia. Pero Camus, escoge unos personajes y es Camus. No es porque sea Camus, un francés, que además no es de francés, que es de origen. Argelia. De Argelia, ¿no? O sea, nació en Argelia. Nació en Argelia, pero bueno, que sí. Tiene la mezcla de todo. Sí, pero en Europa. En Europa, producto de una guerra con otra guerra que se viene, o que ya fue. O sea. Acuérdense que nosotros menospreciamos mucho Europa porque es rica, millonaria y nos da mucha envidia. Sí. Pero Europa para llegar a hacer eso fue muy duro, muy duro. Han vivido dos guerras que nosotros pensamos que se tendrían ruidosa de la guerra. Se tendrían ruidosa fecha que hay a medio. La guerra mundial arrasó con las ciudades. Las ciudades grandes desaparecieron. París le caían 50.000 bombas diarias. O sea, no, pues. Entonces, Camus cuando habla de terrorismo a sus personajes... Era la mano negra. Sí, sí, pero son... ¿Tú te crees esos textos de esos chicos que tienen que matar y dudan sobre matar y tienen su conflicto de la muerte y son, tienen sus ideales, sus sueños, pero ¿por qué tienen que matar? Y entran las dudas. Todo eso es terrible. Yo no sé si eso es lo que vive un terrorista antes de decidir tomar una acción, pero por lo menos Camus me convenció que esos terroristas sí vivieron y sufrieron así. Entonces, si me mandan los falsarios una escena de ese tipo, de una pareja que van a asesinar y ya han asesinado y todo lo que pasa, y no les creo nada porque todo está dicho, todo está bien dicho, todo está bonito, pero no es así, ¿no? Y el torturador tampoco es. El torturador, como cuando actúa, lo actúa más o menos bien. Rita, el actor. Bueno, hace su carita de torturador, ha visto muchas películas. Bueno, pero cuando tiene que hablar, ya el lenguaje que dice ya no es coherente con lo que está pasando, ¿no? Pero todavía a él se le cree mucho más. Pero a la parejita de terroristas no le cree nada. Entonces, toda la producción. Para un texto que no tiene... Todavía quiero bajar un poco más, pero me parece que lo que pasa es que la escuela de esta gente a veces es solamente, parece como si fuera más visual, o sea, como si su educación hubiera sido mucho series de cable, más que quizá literatura formal, claro. O sea, yo he tenido contacto bastante con el gremio y me parece que claro. Su educación... Es más claro, son sus estereotipos que les han hecho vender. Sí, que sí. Lo que vende la imagen, lo que vende la imagen. Lo más cool, creo que es lo que tiene. Y la imagen es eso: la imagen de sí. La sonografía, la imagen de las luces, sí, la recreación de imágenes, todo. Pero el tema de fondo, el terrorismo, no salía angustiado, no salía nada, salía más bien. Ay, no sé qué salió, salió malísimo, no gustó nada.
no me sentí involucrado. Y me dio pena porque vi la gran producción que han hecho los chicos, la gran inversión, han conseguido plata, todo, y lo habían hecho y lo están haciendo lo mejor que podían. Y había un público que lo aplaudía, pues, complaciente, y bueno, supongo que se sentían felices. Pero voy a ver estos franceses, todo lo contrario, ¿no? Sin nada. Y en los mismos días vi otra obra en SAP, la Asociación de Artistas Aficionados, un grupo de actores del SAP, algunos, otros no sé dónde. El teatro se llama Teatro Pasión Mística. Yo pensaba que Pasión Mística, bueno, todos decimos las palabras que queremos hoy día, y no era realmente la Pasión Mística, porque era la obra, una obra popular muy famosa en los 70, A la Diestra de Dios Padre, que tampoco es una creación original de Enrique Buenaventura, sino que la hizo muy famosa en Colombia, pero es una leyenda popular, una historia popular, que la tomó y la hizo suya, ¿no? Y se difundió en todo el continente, en todo el grupo popular que se preciara de popular, tenía que contar la Diestra de Dios Padre. Pero la Diestra de Dios Padre es una sátira interesante, porque el personaje principal es Dios. Y yo no me doy cuenta. Han tenido que pasar 40 años para que venga un grupo peruano a demostrarme que esa era la esencia de la obra. Y todos los grupos populares y comunistas de los años 70 me hacían a la Diestra de Dios Padre, y yo no sé qué imagen me dan de Dios, porque Dios no estaba, no lo vi nunca. Y Dios está presente. Dios está presente en los personajes, en todo lo que... Porque es una fiesta de popular. Es una fiesta, un santito, más Dios no hay. Un santito y el encargo y todo alrededor de eso y un hombre que vende su alma al diablo y etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo interesante era que sin recursos, con una parafernalia muy pobre que me hacía recordar la pobreza en los pueblitos que tienen que hacer su paseo de su santo y su fiesta popular, y son muy pobres, pues tienen lo que tienen, ¿no? Hay fiestas que no, Paucartambo es riquísima, Paucartambo es de millonarios, ¿no? La Virgen de Paucartambo, pero hay un pueblito de fiestita de 200 habitantes que deben ser muy pobres como este pueblito. Pero aquí eso que coincidía era la creencia de los actores en el tema, la creencia en Dios, en ese Dios, un Dios al que le discute, porque Dios aparece y es el Cotito, el cajonero, el moreno, que además, para los que lo conocían, decía, ay, pero el Cotito haciendo de Dios, no sé. ¿Por qué? Porque tú tienes tu idea de Dios. Yo que no tengo ninguna idea de Dios, porque no sé si existe, aparece ante Dios, ese es mi Dios, me lo creí. A partir de ahora, Cotito es mi Dios, porque ese es el Dios que me dio él. Es un Dios indiferente. Oye, a la diestra pues, a la diestra aquí a mi lado, ¿ya? A ver, ¿cómo es que te estás portando, hijito? Claro, se rompe todos los esquemas de un Dios que se le imagina su mano, como uno, terrible mano. Un Dios indiferente, absolutamente frío, y que tiene que explicar sus razones, ¿no? Bueno, no me acuerdo de las razones y todo lo que explica, pero me salí convencido que Dios existe. Ese es el teatro. ¿Qué pasó ahí? Había un discurso, había un estilo, había un sentido. ¿Qué pasó en los falsarios? Había todo, pero no había sentido. No sé por qué lo hacían. Que hagan otras cosas, que sea más o menos con Mariana Altaus. Mariana Altaus escribe lo que le duele, lo que le toca, lo que le hace sufrir. Estos chicos... Y si lo que querían era mostrar que hoy día terrorista ofrece a cualquiera, bueno, también eso tiene que haberse mostrado, ¿no? Porque yo creo que en el fondo también querían decir eso, que el terrorista en el narcotráfico y todo. Bueno, entonces, pero tiene que sentirse. Es un tema mayor, pues hay que dejárselo a Shakespeare o ser uno como Shakespeare, pues. Y hay que ser radical. Y hay muchos autores dramáticos nacionales que escriben como Shakespeare, pues, ¿no? Como, cuando digo como Shakespeare, es con sentido. Con sentido, que tienen una visión. Entonces aquí viene la cuestión del sentido del teatro del origen. Que el hombre decide que el teatro ya no es su manera de ser y de comunicarse con el mundo, con el otro, sino que hay que salirse de ese espacio y ser como un profesional, como un artista, como un artista, ¿no? Como un artista. Entonces, ¿cuándo es? Cuando el hombre no solamente tiene un cuerpo, sino tiene además un discurso. Un discurso, tiene algo que decir.
Por eso decimos nosotros que aquí está, pastor Noah. Llévenlo arriba, eso, fuerte, muy bien. Es teatral, mire. Llegó, muy bien, bravo. Entonces, ahorita paso que ustedes llegaron todos ya. Miren que soy bien bueno, ¿eh? Casi no puedo tardar a nadie.